Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el turno de palabra el Grupo Municipal Más Madrid. Buenas tardes. Bueno, pues llega el mes, entonces para algunos nos llega la nómina, algunos tenemos que pagar la hipoteca, recibimos, las que estamos aquí, la dieta de Boca al Vecina y la placa fantasía de Vox. Va a ser todos los meses. Estamos cansadas, entonces directamente voy a remitir, a referenciar la intervención de mi compañera del mes pasado, que se puede rebobinar, que fue estupenda. No hace falta ir muy lejos, remito a la intervención de la compañera portavoz del PSOE, que ha sido fantástica, la del mes pasado también, pero es que las intervenciones que hicieron mis compañeras en la legislatura pasada eran fantásticas. Pues rebobinamos y si no os gustan, pues la del mes que viene. Gracias. Grupo Municipal Partido Popular. Sí, muchas gracias, presidenta. Yo no sé, la verdad, si intervenir después de escuchar aquí la mención a las cruzadas… Pero sí que intervendremos porque cuando preparábamos esta proposición nos preguntábamos cuál era la finalidad de Vox para volver a presentar esta placa. Si era precisamente la protección del no nacido, como dicen, la protección de la defensa a la vida, o, como decía mi compañera Natividad en la anterior intervención, si es que se retroalimentaban ustedes entre ustedes. Y de verdad desconozco cuál es la finalidad, porque si la finalidad realmente es la protección del no nacido, entendería que esto fuese la buena proposición, que ustedes, gobernando en más de 140 municipios con nosotros, hubieran presentado en el primer pleno de Valencia, de Toledo, de Alicante, de todos aquellos municipios donde gobernamos, donde imagino que hay clínicas abortistas, y ustedes hubieran presentado esa placa en todos estos ayuntamientos, pero nada más lejos de la realidad. Y seguramente ustedes nos digan que dejemos, como nos decía en la contestación, que dejemos de ir a las iglesias y que somos unos hipócritas, etcétera. Yo me imagino que no le dirá al señor Juan Gallardo Frings, vicepresidente de Vox, perdón, de Castilla y León, por Vox, que es un hipócrita por no colocar una placa en Valladolid, en Soria o en Segovia, por los no nacidos, precisamente por no colocarla, ¿no? Imagino que no le dirá que son unos hipócritas. Y también entendería que esta es la finalidad, si ustedes realmente buscan la finalidad de la protección del no nacido, si hubieran apoyado, por ejemplo, o enmendado los presupuestos de la Comunidad de Madrid del 2024 o los del Ayuntamiento del 2024 para introducir alguna enmienda en favor del no nacido o para la ayuda de las familias más vulnerables. Y nada más lejos de la realidad. Si se observan las enmiendas de Vox, tanto en la Asamblea como en el Ayuntamiento de Madrid, no hay una sola mención. Entonces, ¿realmente cuál es la finalidad de esto? Porque ya les decía que los presupuestos de la Comunidad de Madrid se apuesta por la natalidad de manera decidida, sobre todo de las familias más vulnerables, con una dotación de más de 100 millones de euros para las familias, para las mujeres que ingresen menos de 30.000 euros, precisamente a partir de en una gestación, a partir del quinto mes de la gestación, con una dotación total de 14.500 euros por no nacido. O también las subvenciones y las ayudas a las entidades que ayudan precisamente a estas madres vulnerables, una dotación de 1,5 millones de euros. Eso precisamente es ayudar a la natalidad, eso precisamente es ayudar a la protección del no nacido y no traer reiteradamente esta proposición. Muchas gracias.